Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el último capítulo sobre el uso del flash de mano. En estas últimas semanas hemos estado viendo las propiedades de la luz, con su intensidad, con la calidad, luces más duras, luces más suaves. También hemos estado trabajando con el flash sobre la zapata de nuestra cámara. Hemos estado trabajando en el método CLS y, como os dije, vamos a hacer una sesión de fotos tal cual con una modelo. Voy a trabajar con Dalia y vamos a probar todo lo que hemos aprendido durante estas últimas semanas. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar trabajando con el flash montado sobre la zapata de nuestra cámara. ¿Os acordáis cómo teníamos que configurarlo o los métodos que teníamos, los modos de disparo en los que podíamos trabajar, el TTL y el manual? Si no os acordáis, os dejo por aquí el enlace para que le echéis un vistazo y veáis cómo se configuraba. Hoy lo que vamos a hacer es poner, como os digo, en práctica todo esto. Empezamos con el flash de mano y voy a empezar trabajando en TTL. Vamos a empezar a hacer algunas fotos dándole dirección al cabezal, como también estuvimos viendo en capítulos anteriores, si os acordáis, y vamos a ver qué resultados quedan. Bueno, aquí tenemos a Dalia con nosotros. Dalia, muchísimas gracias por venir. Vamos a trabajar, como os decía, con el flash montado sobre la zapata. Estoy trabajando con el modo TTL, que lo único que tenemos que hacer es configurar los datos a los que queremos disparar, obturación, abertura e ISO, y cuando se lea esa información a través del objetivo de la cámara, el flash va a reconocerla y va a interpretarla y a disparar a la potencia que considere necesario. Lo tengo en TTL, fijaos, para que veáis. A ver, creo que ahí se ve. Y ahora mismo voy a disparar a 160, voy a poner un diafragma de 6,3 y una ISO de 3,20. Vamos a ver qué tal queda. El primer disparo que voy a hacer va a ser totalmente frontal. Recordad el efecto que teníamos si disparamos de manera frontal, la parte teórica, también está en los capítulos anteriores. Vamos a ir haciendo fotos y vais a ir viendo resultados. Vale, Dalia. Vamos a hacerte una foto sencillita, totalmente de frente. 3, 2, 1. Hostias. Salta fuerte, ¿verdad? Vale, una más. Es muy directo. Ahí, eso es. 3, 2, 1. Vale. Sepárate un poquito del fondo, solo un poquito. Ahí, gracias. Voy otra vez y... Vale. Muy bien, hemos disparado de manera frontal. Lo que aquí os estoy poniendo ahora mismo, la imagen en crudo, sin ningún tipo de edición, para que veáis cómo queda. Lo que voy a hacer ahora es darle un poquito de dirección, como os dije, hacia arriba para que la luz siga incidiendo en la modelo, pero que no vaya de una manera tan directa. Cuando tenemos una iluminación muy frontal, estamos, como os digo, tenemos la iluminación muy homogénea, pero también estamos perdiendo mucho volumen en nuestra foto. Lo levantamos un poquito el cabezal y probamos. Vamos allá. Voy, 3 y... Vale. Una más. Vale, pues aquí estáis viendo los resultados. Al levantarlo un poquito, como veis, la luz sigue incidiendo, sigue dándole, no tan de frente, pero sí le sigue iluminando el rostro, pero no se ve un flashazo puro y duro. De hecho, nos genera unas poquitas sombras en la parte de abajo. Estoy disparando, como os digo, todo el rato en TTL y la medición me la está dando en un 32avo. A la distancia que tengo, él es el que se está encargando de medirlo. No tengo que hacer nada más que configurar la cámara y ya está. Lo otro que voy a probar es con el cabezal hacia arriba para que la luz rebote en el techo. Tengo un techo de más o menos unos 2,80 m de altura, que es una altura perfecta, ni demasiado alto ni demasiado bajita. Entonces lo que hago es que lo levanto casi totalmente vertical para que rebote y me genere esa caja de luz envolvente. Vamos a ver qué tal queda. Vale, aquí os voy poniendo resultados. De hecho, ahora mismo el flash me está midiendo en TTL y no me gusta cómo está midiendo, porque me está subexponiendo la foto un poco. Y además, yo considero que tendría que estar un poquito más alto. Pero bueno, lo estamos probando con el flash así. Vamos a poner el zoom en 50 y otra vez. 3, 2, 1. Vale. Muy bien, pues aquí os muestro también resultados. Y lo último que vamos a hacer es darle dirección, pero... Acordaos que podíamos girar el cabezal hacia la izquierda o hacia la derecha para que rebote contra una pared. Lo que voy a hacer ahora mismo, la pared que tiene a su lado está un poquito lejos como para que me vaya a dar una buena iluminación. Lo que voy a hacer es simplemente que a Dalia la pongo le giro el cuerpo para que pueda rebotar contra la pared. Esto nos va a generar, mira, ponte ahora mismo mirando así, mirando hacia mí y un poquito más hacia atrás. Esto lo que nos va a dar, la luz va a rebotar, va a darle la iluminación en su rostro, en la parte izquierda, pero nos va a generar bastantes sombras en el lado contrario. Vamos a ver qué tal queda. Y como siempre, disparando en TTL. Allá voy. Detrás se ve una puerta, pero no pasa nada. 3 y... Sepárate un poquito. Ahí. Una más. De fondo estáis viendo la puerta de mi casa, porque estamos grabando en mi casa, pero ahí estáis viendo los resultados.
Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues estamos trabajando en TTL. Lo que voy a hacer es lo mismo, pero trabajando en manual. Acordaos cómo poníamos el modo manual en este tipo de flash, por lo menos. Pero ahora mismo, si os fijáis, está el modo manual puesto y voy a ser yo el que decida a la potencia a la que quiero disparar. El flash me está dando una medición de un 32avo. Yo considero que debería estar un poquito más alto, así que lo subo a un 16avo. Y me separo un poquito. La configuración de los datos SI de la cámara son exactamente los mismos. Vamos a probar. Primero frontal. Vale, lista. 3, 2, 1. Mírame hacia tu derecha. Ahí. Vale, fantástico. Aquí estáis viendo los resultados. Tenemos mucho más blanco. Incluso para ser una luz frontal, estamos teniendo una luz bastante envolvente y me gusta muchísimo más. Seguimos probando, levantando el flash, el cabezal un poquito hacia arriba. Vale, ojos a mí. Eso, llévate una mano un poquito aquí arriba. Ahí, aguanta que voy. 3 y... Fantástica. Vale, y ahora vamos a probar. Ponte otra vez mirando hacia aquí. Rebotando la luz contra el lateral, contra la pared. Seguimos a un 16avo y me gusta bastante más. Vale, otra más. Muy bien, mírame. Respira por la boca. Fantástica. Bueno, con Dalia lo tenemos sencillo porque es una modelo fantástica. Vale, pues aquí estáis viendo los resultados. Si os fijáis en las fotos que os he mostrado cuando estamos con el cabezal de nuestro flash levantado hacia arriba, estamos consiguiendo que la luz no nos genere demasiadas sombras abajo y que nos dé una luz realmente más envolvente. La conclusión con el flash, trabajando con él montado en la zapata de la cámara, es que a mi parecer creo que funciona mucho mejor cuando somos nosotros quien manejamos la potencia de manera manual. El flash nos va a dar una exposición lo más correcta que pueda cuando trabajamos en TTL, pero el manual nos va a permitir muchísima más versatilidad y muchísima más creatividad. Bueno, hasta ahora hemos estado trabajando con el flash montado en la zapata. Eso nos limita muchísimo los movimientos porque tenemos, evidentemente, al tenerlo fijo, tenemos que ser nosotros los que le vayamos dando un poquito de dirección a la luz. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el método CLS o el remoto. ¿Recordáis cómo se configuraba? Bueno, os dejo por aquí el pequeño enlace para que le echéis un vistazo. Lo voy a configurar y vamos a empezar a trabajar con él y veréis, bueno, ahora os voy mostrando resultados y sobre todo la manera de trabajar, que es muchísimo más cómoda y más dinámica. Vamos a empezar. Muy bien, pues ya lo he configurado, ya tenemos el flash comunicado con la cámara o la cámara con el flash, y como veíamos en los capítulos anteriores, la potencia la voy a controlar desde la cámara para no tener que estar acercándome continuamente al flash. El flash, como estáis viendo aquí, lo vamos a poner de manera lateral. ¿Recordáis los efectos que daba si disparábamos de manera lateral? También tenéis que ir a los capítulos anteriores a echarle un vistazo. Hoy lo que estamos es poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Vamos a tener una pequeña luz de ventana. Fijaros que el sensor está activado. No sé si se ve ahí. Ahí lo tenéis. El sensor está activado. La potencia ya está puesta. Ya he hecho este info disparo de prueba. Y voy a poner luz de ventana. También estábamos hablando, antes de empezar a disparar, hemos hablado de la dureza de la luz. Como tenemos un modificador, una lente muy pequeñita y un sujeto grande, siempre vamos a tener una luz bastante más dura, pero lo que estamos trabajando es todo lo más crudo posible para que realmente veáis esos resultados. Tenemos que tener enfocado el máster, que es este, más o menos hacia el slave, o el slave hacia el máster, mejor dicho, para que pueda ver el pequeño destello de aviso y salte. Vamos a probar, vamos a ver si falla o no falla. Creo que a esta distancia más o menos no debería de fallar. Vamos a empezar. Vale, pues aquí estáis viendo el resultado. Si os dais cuenta, tenemos una luz muy fuerte. Tengo las dos opciones, que me podría acercar a cambiarle la potencia, pero lo que hago es que trabajo de manera cómoda cambiando la potencia desde aquí. Estoy en un 32avo, pues vamos a poner un 128, a ver qué tal queda. Hacemos un info disparo de prueba, ya ha cambiado, lo habéis oído, ya ha cambiado la potencia allí y seguimos probando. Vale, si os fijáis, no ha saltado. Eso quiere decir que no se están comunicando de la manera correcta. Sabéis que los flashes se podía mover el cabezal, ¿verdad? Bueno, pues si yo estoy ahí, justo donde me estáis viendo, y veo que necesito que esté más enfocado el sensor hacia el máster, lo que hago es que giro el flash y el cabezal lo puedo girar hacia ella. Esto es algo muy sencillo, pero muy práctico. Veréis cómo ahora sí que salta. Vale, otra vez, Dalia. 3, 2, 1... Ahí lo tenéis, ha saltado. Fantástica. 3 y... Vale. Y ahora mírame más hacia allá. Eso es, de manera lateral. Ahí, aguanta. 3, 2, 1.
Bueno, habéis visto hasta ahora los resultados. La luz es bastante dura, por lo que venimos hablando estas semanas sobre la dureza de la luz y los modificadores. Lo que vamos a hacer es, como tengo esta versatilidad y esta manera de trabajar cómoda con el método CLS, a veces no salta, pero bueno, eso tenéis que ir enfocándolo correctamente. Lo que voy a hacer es darle dirección a la luz. Ahora estaba de forma lateral, voy a poner una luz cenital, voy a poner una luz nadir y vamos a ver qué tal quedan esos resultados. Vamos a empezar. 2, 1. Vale, tenemos la luz muy fuerte, pues la vuelvo a modificar desde aquí, de un 128avo. En lugar de modificar la luz, lo que vamos a hacer es cerrar un poquito a 6,3 y le bajamos la ISO a 250. Volvemos. 3, 2, 1. Y ahora sí tenemos una iluminación bastante más bonita con un puntito de luz ahí atrás. ¿Vale? Vamos otra vez, un poquito más cerca. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con luz nadir, que es lo contrario a la luz cenital. Y vamos a ver qué tal los resultados. ¿Eh? ¿Estás hablando de las tripas? 3 y... Vale, ahí estáis viendo que la iluminación que nos está dando en este resultado que os acabo de mostrar, como os digo, es bastante de peli de terror. A Dalia no le gusta nada. No queda tampoco tan mal, ¿no? Se ve una sombra arriba, entonces queda raro uno. No tanto las ojeras, como yo pensaba. Ay, pues es bonita, ¿eh? En realidad, es que la luz nadir te puede dar resultados muy interesantes. Bueno, pues ahí tenéis los resultados de la luz nadir. Puede gustaros o puede no gustaros. Bajo mi punto de vista, no estamos acostumbrados, como os decía en capítulos anteriores, a verla, pero sí que es cierto que nos puede dar resultados bastante interesantes y bastante creativos. Oye, si es eso lo que queremos conseguir, pues de hecho a Dalia le ha gustado. O sea que es a gusto de cada uno. Bueno, pues eso es todo. Ahí habéis visto los resultados. Hemos estado trabajando con el flash montado en zapata de cámara, trabajando en TTL, trabajando en manual, hemos estado con el CLS, las configuraciones, la versatilidad que nos da uno u otro, moviendo el cabezal de nuestro flash en distintas posiciones y direcciones para ver qué resultados, y podéis juzgar vosotros mismos con las fotos que os he ido enseñando resultados. Son fotos en crudo, no están editadas precisamente para que veáis cómo quedan. A mí personalmente me gustan más unas que otras, pero esto, como siempre, es ir probando y que lo vayáis practicando vosotros mismos para que encontréis el punto justo en el que... Bueno, el punto justo que a vosotros os gusta. Espero, como siempre, que el vídeo os haya gustado. Espero que toda esta serie de tutoriales sobre el flash de mano os sean de mucha utilidad. Y hoy me quiero despedir con una pequeña frase o con un pequeño consejo. Si durante todas estas semanas habéis ido prestando atención a las explicaciones y lo habéis ido poniendo en práctica, ya estáis un paso más cerca para convertiros en fotógrafos profesionales. Nos vemos pronto.